Buenos días, hermanos y hermanas, amigo y amiga que me escucha en esta preciosa mañana. Estamos aquí meditando un poco en la palabra que dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mi amado hermano, la palabra nos alienta en esta preciosa mañana, dándole la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que dice que en todo momento debemos clamar al Señor. No debemos de dejar llevarnos por prueba, por tentaciones, por angustias, por problemas. Dejemos todo en sus manos y digámosle al Señor: Señor, te entrego todo en tus manos y haz que todo esto desaparezca en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque si no le clamamos, no lo va a responder. Porque si no le pedimos, no lo va a oír. Si no le hablamos, Él no lo va a poner atención, mi hermano. La palabra es linda, donde dice que le clamemos a Él y Él nos va a responder. Y dice que nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Sometámonos a Dios para descubrir todo eso maravilloso que Él tiene, reconociendo siempre que Él es bueno y maravilloso. Él no los deja por nada ni por nadie. Y en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que también le agradecemos a la emisora Radio Faith Love Positivo Alentador, ya que nos da la oportunidad de poder transmitir la palabra de Dios, para poder inyectar esa medicina espiritual que es la palabra. Por medio de esta radio, yo les hablo y les hago la invitación, amigo que me escuchas en esta hermosa mañana. No digas estoy solo, no digas que nadie te escucha, que nadie te va a responder. No digas que nadie está contigo, Dios está contigo. La palabra de Dios dice que todo aquel que abra su corazón y le deja entrar, Él cenará contigo y tú con Él. Así que, gracias, nos despedimos. Fue una pequeña meditación de la palabra del Señor, pero lo hacemos con todo el corazón. Que el Señor les bendiga y espero puedan buscar al Señor con todo el corazón, clamarle a Él cuando se encuentre afligido en angustias o en tentaciones o en pruebas. Hermano, Él es más grande que todo problema. Así que, hasta luego.